Buenas noches y bienvenidos a 8 Magazine León. Madre mía, la de temas que tenemos para hoy martes en nuestro número 1300. Venga, va. 1322, aquí está, aquí está. Este es el número de programa, nuestro hashtag para que comentéis este programa de hoy martes, como digo. Bueno, hoy vamos a tener muchos temas, hoy vamos a estrenarnos en los carnavales porque nos quedan todas dos semanas muy intensas. Esta semana vamos a promocionar los mejores carnavales de la provincia, pero es que la semana que viene tendremos magazine especial Carnaval y Antruejo. Bueno, vamos a empezar fuerte porque, claro, para vivir todos estos carnavales lo que tenemos que hacer es alimentarnos bien, así que ¿por qué no nos vamos hasta la Pineda de León y nos metemos una buena calzotada? Vean, vean el menú que tiene preparado. Ahí lo tenemos hasta el próximo mes de abril, menú calzot, tosta de pan gallego con embutido de León, calzots con salsa romescu, ensalada de la huerta, parrillada de carnes, degustación de postres caseros, una buena bodega y todo esto a un precio por persona de 25 euros. Una buena calzotada en la Pineda de León. Uno de los antruejos que más miedo me da. Me van a reñir ahora, claro. Pero es que a mí cuando me ven me pegan. A ustedes yo creo que también les pegan, ¿verdad? Bueno, es que este antruejo es así. Los antruejos de Carrizo de la Ribera. ¡Atentos! Espera que yo me escondo porque está aquí con nosotros el toro. A ver, el toro, el toro. Te prometo que estaba por aquí el toro. ¡Ay, ay! ¡Que viene, que viene! ¡La gomia! ¡Ay, no! ¡Los focos! ¡La gomia! Madre mía, estos son solo algunos de los personajes de los antruejos. Cuidado con los focos, no nos tiréis el plato, por Dios. ¡Y el guirrio! ¡Aquí está la gomia! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto no lo habíamos contemplado, ¿eh? Que pase por aquí el guirrio. Y que pasen, por favor, los miembros de la Asociación Cultural La Trepa, Maika Fernández, Roberto Márquez y Carlos García. ¡Un aplauso para ellos! Muy buenos, chicos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, muy buenas. Bien. ¿Y vosotros? Bienvenidos. Hola. Tenéis todos micrófono, ¿verdad? Poneros sí, sí. Por aquí, por delante. Vamos a ponernos todos por aquí para que se nos vea bien. Bueno, llega otro año, Carrizo de la Ribera, de nuevo estos antruejos. No solo hay estos personajes, vamos a tener muchos otros personajes, ¿no? El próximo sábado por la tarde. ¿Quién habla? Maika, tú misma. Vale, bueno, pues el próximo sábado por la tarde saldrán estos personajes y saldrán muchos personajes más. Saldrá el hombre de la cancilla, saldrá nuestra tarara, por supuesto que tiene que salir nuestra tarara, a la que le tenemos muchísimo cariño. ¿Sí? Saldrán también, como no, algún enciscador, algún enzamarronao y el pellejo no se sabe si saldrá o no saldrá. Si vas, igual si sale. Pero ¿de qué depende que salga o no salga el pellejo? De que vayas por allí. De que vayas tú. Yo no sé si iré, porque es verdad que llevo yendo a Carrizo de la Ribera, yo creo que 2 años, a hacer el reportaje. Yo creo que este sábado tendríamos que llevar a otro compañero, a Patricia o Chus, uno de los dos, que son los que les toca trabajar este fin de semana, bueno, para que también prueben lo que es el pellejo de primera el pellejo, mano. Sí. Invitaremos a Patricia. Invitaremos a Patricia. Sí. Bueno. Luis, por favor, ¿puedes decirle a Patricia a la vez que baje un segundo aquí a plató, que está por ahí por redacción? Tú dile que baje, que le presento unos cuantos personajes. No, alguno de nuestros figurantes y personajes. Creo que tengan un especial interés en conocerla a ella. Seguro que sí. Sí, porque en Matilla te conocen. Sí, es verdad. Y no está mal de vez en cuando dar paso a otra. En maquillaje, cuando la Gomia se estaba maquillando, porque se maquilla y donde la ven se maquilla, me estaba diciendo, bueno, es que a ti ya te tenemos muy vista, que venga Patricia. Ya te vale, chaval. Digo, Gomia, ya te vale. Bueno, ¿por qué estos nombres? A ver, ¿de dónde viene esta tradición? Porque ya son muchos años. Contadme algo. Bueno, lo de toro, el nombre de guirrio no sabemos de dónde procede, pero se vestían los mozos, los de 14, 15, 16 años, con el paso a la pubertad, pues se vestían preferentemente de esto, de guirrio y de toro. Y luego el resto de personajes pues se repartían entre la gente del pueblo, de la gomia, el pellejo, etc. Todo esto viene porque es verdad que antes, hace muchos años, no existían los disfraces, no había las posibilidades que hay ahora para tener los disfraces que hacemos ahora, ¿no? Entonces se tenían que buscar lo primero que pillaban por casa para, pues eso, para salir de carnaval, a correr el carnaval. Sí, así es. Así es. Bueno, estos, en realidad, estos no, estos iban pasando de unos a otros. Pasa para adelante, ven. Eran
trajes muy cuidados. Sí. El cinto también, la elaboración de este cinto, pues son cintos casi casi rituales, porque aunque había cintos que hacían con esquilas de uso corriente para poner a los animales, a los caballos, a las burras, este no, este es un cinto a capricho, eso hecho exclusivamente para el antrojo, para el guirrio. ¿Cómo es la máscara en Carrizo de la Ribera? Pues no difiere mucho de las de los otros pueblos de allí de la zona, pero sí, en lugar de tener flores de papel, estas tienen tiras de colores que les llamamos escarapelas y abanicos que son muy sencillos también con tiras multicolores. Cada una de las tablas tiene una tira, luego aquí lleva un cerraje de lino, aquí la redecilla de metálica o para que pueda ver. ¿Y tú qué es lo que haces? Espera, no, a mí no. A Patricia. ¡Patricia Láez! Por favor, Bárbara, si podemos coger a Patricia. No quiere entrar, no quiere. Ven un segundo, Bárbara, ven. Digo, Patricia. ¿Por qué me haces? Ven, Patricia. Os presento a mi compañera. Patricia, que hoy está un poco cansadina porque ha venido a hacer un examen. Y lo ha hecho, lo ha abordado. ¿Te están atacando? Uy, va. Mira, te presento al guirrio. Hay más de uno. Encima. Y mira lo que te hacen, te dan con la vejiga. Dale un poquito con la vejiga, suave. ¿Y esto cómo se llama? ¿Cómo lo oyes? Las tenazas. Y con las tenazas te cogen una pierna. Ah, te enganchan. Sí. ¿Y más de uno a la vez? Puede ser. Es probable. Pero faltan personajes, me están diciendo, ¿eh? Que es que lo mismo. ¿Sabes lo que me han dicho en maquillaje? Que yo que no vaya. Déjame por favor el micrófono. Gracias. Que yo que no vaya. Que claro, vayas tú, que a mí me tienen muy sabes, No, que ya me tienen muy vista. ¿Qué es que pasan de mí ahora? Pero me han portaos bien, ¿eh? Qué miedo. Bueno, es verdad que todo esto lo organizan desde la Asociación Cultural La Trepa. Sí, exacto. ¿Cuánta gente sois en la asociación? Espera un segundo, que os pasamos también el micrófono. En la Asociación Cultural somos mucha gente, somos más de 250 integrantes de diferentes edades, de diferentes generaciones, hay niños pequeños, mayores, y es una asociación que ahora mismo se encarga de organizar el antruejo, estamos viendo ahí en pantalla imágenes de antruejos anteriores. Nos encargamos de organizar el antruejo, nos encargamos de organizar más cosas y más actividades que se desarrollan a lo largo de todo el año. Durante el verano, pues conciertos, actividades infantiles, juveniles, pero ahora en invierno, pues el antruejo. Y es una asociación pues numerosa y compuesta por prácticamente gente de todas las familias del pueblo. ¿Siempre se disfrazan los mismos? Es decir, ¿la gomía siempre tiene aquí debajo a la misma persona? No. ¿Os vais turnando? Se va turnando, se va variando, que eso es lo bonito, porque alguno puede decir, bueno, pues a este le conozco, a este no, y eso es lo bonito, la amplitud y el cambio en cada personaje, porque cada año suele ser uno diferente, distinto, o bien, puede ser el mismo, es la sorpresa. Claro. Hay hombres y mujeres. También tenemos a nuestra compañera Rebeca que está detrás de las cámaras. Por favor, sí. Bárbara, sígueme, ven conmigo, porque tenemos aquí a Rebeca, que es técnico de la 8. Yo estaba aquí escondida por algo. Tú también sales y también te disfrazas. ¿Exactamente de qué? Yo salgo de guirrio. Siempre sales de guirrio. Salgo de momento. Igual otro día os aparezco de toro o de pellejo. ¿Qué tiene el antrojo de Carrizo de la Ribera que no tenga otro? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué a la gente le gusta ir a Carrizo? Bueno, pues porque interactuamos mucho con la gente, empezamos siendo muy pocos y hemos sido muchísimos más, entonces pues bueno, creamos mucho ambiente y pues a la gente eso le gusta. Bueno, me imagino que habrá más actividades también este fin de semana, ¿no? ¿Habréis preparado mucho más? Pues mira, empezamos el viernes Yardeiro, ¿sí? Que para mí, sinceramente, es el mejor día de todo el antruejo, porque es el que vivimos nosotros desde adentro mejor, y más como un poquito más apasionadamente desde adentro, porque el sábado sí es muy bonito, muy vistoso, muy lujoso, pero ya se lleva más para cara al público y ya joroba un poquito. Y a mí, personalmente a mí, me gusta más el viernes Yardeiro por eso, porque es más íntimo, más como más personal, más de amigo, más de familia. Y yo para mí creo que es el mejor día. ¿Hay otras opiniones? Bueno, pues el viernes, mira, salimos unos trajes ya que tenemos adecuados para ello, que es el,
el pantalón, camisa blanca, sombrero de paja y bota y el fajín. Y luego las colonias, que son las bandas que nos cruzan. Y salimos de ronda por el pueblo, pidiendo perdón, lo que los vecinos buenamente dan, que era como se hacía antiguamente. Y de ahí procedemos después a una cena con lo que nos dan entre todos nosotros. Y ya se promueve para el día siguiente las judiadas o travesuras o las carnavaladas que se van a hacer. Hablando de esas travesuras, no sé si vas a ir tú este sábado, pero mira lo que te espera. Y esto es cosa vuestra, ojo, ¿eh? Fijaros, porque el año pasado no solo estuve con vosotros, vamos a ir viendo si os parece a doble pantalla, compañeros, el vídeo. El año pasado no solo estuve en Carrizo, sino que también estuve en Los Antruejos de aquí de León con vosotros. ¿Qué me decís que es vídeo? Vale, ¿podemos ponerlo también a doble pantalla para verla? Venga, perfecto, vamos a verlo. Este año el Antruejo de Carrizo de la Ribera ha sido declarado de interés turístico provincial y no es para menos. Este año el Antruejo de Carrizo de la Ribera ha sido declarado de interés turístico provincial. Vamos a ver. No, es tradición, hija, si somos muy suaves. Somos muy suaves. No se ha visto, no se ha visto. Con una vejiga, he sido testigo. ¿Cuántos años? ¡Ay, ay, ay! ¡Quieto, quieto, 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 déjala, déjala! ¡Ay, ay, ay! Vengo a Carrizo y mira. Mal a los turistas y a la gente que va a veros. No, hombre, no les tratamos mal, les tratamos muy bien. Mira, 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 ¿ha visto? Míralo. Sí, sí, bueno, es como... Bueno, estos son los, son solo algunas de las cosas que yo viví. Me estaba preguntando Patricia, ¿pero todos esos sois vosotros? Sí, somos nosotros y algunos más. Hombre, pero a ver, son bromas, son gracias. No es para tanto, no es algo no, tan... No, lo de rebozarse por el suelo. No, lo hacen con cariño, ¿eh? Eso lo hacen con cariño. Yo todavía estoy limpiando la chaqueta, ¿eh? No, por favor. A día de hoy todavía. No digas eso. Este año no van a manchar a nadie. De verdad. No van a manchar no, a pero nadie. Tengo que decir, estamos a broma porque es verdad que es muy divertido y al final sabemos... Bueno, sabemos, entre comillas, quiénes están detrás de estos disfraces, de los Antruejos de Carrizo. Y todos nos lo pasamos bien, los que os disfrazáis y los que no. Y los que vamos a trabajar. Así que yo también os doy las gracias por hacérnoslo pasar muy bien y por después, bueno, traer esta clase de reportajes tan divertidos y que la gente los agradece mucho. No solo allí en Carrizo, en la plaza, sino en su casa cuando está viendo el programa. Así que un aplauso para gracias, la gente de Carrizo, que de verdad que nos curráis muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un último mensaje para cerrar la entrevista. ¿Tenéis algo que decir? Pues que se nos olvidó una cosa muy importante. Sí. Corrígeme si me equivoco, Carlos. El viernes de Ardeiro salimos haciendo una cosa que se llaman los cantos de Ronda y Tetumbo. El Tetumbo son canciones satíricas que van contando lo que ha pasado durante el pueblo a lo largo del año, cosas graciosas, cosas que se creían secretas, y es el momento de hacerlas públicas y que escuezan un poquillo. A eso sí que vamos. Con el micro. Con el micro, sí. Algunos los colores. La verdad es que sería digno de dar... Es algo muy nuestro y es algo de lo que estamos muy orgullosos también. Luis, Redondo, apunta. Apunta que eso es cosa tuya. Roberto, Carlos, Maika, La Gomia, El Guirrio, El Toro, muchísimas gracias por acompañarnos. Patricia, muchas gracias. Te dejo seguir trabajando, que a estas horas también trabajamos nosotros. Muchas gracias. Podéis salir con Patricia si queréis. Cuidado con el cable, no os vayáis a tropezar. Un aplauso para ellos. Muchas gracias, de verdad. Bueno, es fantástico. El próximo sábado... 10 de febrero, eso de las 5 de la tarde, en Las Heras, La Cambaza y la Plaza Mayor, Los Guirrios y los Toros, La Gomia, La Tarara, El Pellejo, El Hombre de la Cancilla. Bueno, han dicho que El Pellejo no sabemos si estará o no estará en Carrizo. Así que nada, acercaros hasta allí y disfrutar. Ojo también al viernes 9 con La Ronda.
en Antrojo de Carrizo. Estaremos allí y la semana que viene, como vamos a tener muchos especiales, muchos programas especiales, pues vamos a enseñarles esos reportajes en 8 Magazine León. Bueno, ya sabéis que tenemos todas las semanas un concurso donde regalamos un lote de productos. Esta semana el concurso está en nuestro Instagram, ¿verdad, Patricia? En nuestro Instagram está el concurso esta semana. Tenéis que entrar en Instagram y ahí en Instagram os contamos absolutamente todas las instrucciones que tenéis que seguir. ¿Qué es lo que sorteamos esta semana? Este fabuloso libro. Tuvimos a Ricardo Magar la semana pasada, el jueves, aquí con nosotros en un programa que ya está subido a nuestro canal de YouTube. Aquí lo tenéis, Crónica del 9 Parabellum, un libro que no puede faltar en vuestra biblioteca. Y se sortea junto con la taza y la chapa de 8 Magazine León. Es muy sencillo, solo tenéis que entrar en nuestro Instagram, nos seguís, mencionáis a dos personas, le dais me gusta y ya está. Y participáis en el sorteo. Y el próximo lunes diremos el ganador. El lunes o este domingo, ya lo veremos, porque claro, como tenemos programación especial, no sabemos exactamente cómo vamos a emitir todos los carnavales que tenemos preparados. Si vamos a tener plató o directamente lo vamos a hacer todo desde el exterior, porque son tantos contenidos. Bueno, hablando del domingo. El domingo vamos a tener, por fin, vamos a estrenar nuestra tertulia. Vamos a tener a leoneses. ¿Se acuerdan ustedes, os acordáis que hace tiempo buscábamos tertulianos, leoneses tertulianos? Bueno, pues esos leoneses que tenían don de la palabra, ¿no? Que eran buenos comunicadores. Bueno, pues nos escribieron unos cuantos y aquí el próximo domingo hablaremos del tema del feminismo. Madre mía, que es un tema además que está muy candente. Pues de eso hablaremos el domingo, un especial tertulia. Vamos a continuar porque tenemos que acercarnos hasta La Sernova, ya que Chus Rodríguez estuvo allí y nos trae este reportaje, Los hilos tensores, la gran mejora para nuestro rostro. Estamos en la clínica La Sernova, los mejores tratamientos de belleza, y hoy vamos a ahondar en uno de esos tratamientos con George, con el doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de los hilos tensores, ¿no? Sobre todo cuando una persona ya cumple un poquito de edad. Cuéntanos primero lo que son. Vale, los hilos tensores, los nuevos, no tienen nada que ver con los hilos antiguos que ponían antes. La gente los conoce como los hilos de oro, que son ahora los que ponemos, son distintos, son totalmente absorbibles y son de material de polidioxanona. De la misma material, los hilos suelen usar también incluso en las suturas de corazón cuando hacen cirugías. Con eso quiero decir que son totalmente absorbibles. El tratamiento consiste en poner los hilos, bastantes hilos, hacer como una malla para tensar la piel. Para la gente que tiene flacidez, para la gente que tiene caída y para la gente que tiene descolgamiento en la cara. En la cara, en el cuello, los hilos se pueden poner en cualquier parte de la cara y del cuerpo. ¿Vale? Tenemos además aquí, bueno, un ejemplo, una paciente, por ejemplo, que ya tiene algún problema en el que, bueno, requiere el que recupere un poco ese aspecto más juvenil, ¿no? Vale, yo no diría que tiene problema, el problema no tiene, está muy, muy bien, pero quiere mejorar. Aún así se puede mejorar, efectivamente, ¿vale? Marilyn, si no te importa, incorpórate, siéntate un momento, ¿vale? Vamos a mirar así, valorar así, sentado. Vale, estoy hablando de descolgamiento que tenemos aquí, esas bolsas. En realidad, esas bolsas es la grasa, digamos, lo que viene desde la grasa malar. Por los años, esta parte de grasa es algo móvil y viene, o sea, baja poco a poco. Primero se acumula en los surcos nasogenianos y después, cuando tenemos más edad, baja todavía y hace como bolsitas y envejece bastante la cara. ¿Vale? Además, es el tratamiento para la gente que tiene mantenerse, que no quieren que se les descuelgue más la cara. Hoy vamos a ponerle los hilos de polidioxanona, los hilos tensores espiculados. Con eso quiero decir que hay dos tipos de hilos, ¿vale? Unos son monofilamentos, que ponen bastante cantidad haciendo una malla.
en toda la cara, esos hilos de monofilamento no tienen el efecto inmediato. El efecto aparece poco a poco. En 2-3 semanas más o menos, el paciente suele notar el efecto. Y después, poco a poco, el efecto sigue mejorando hasta 3-4 meses. Y luego mantiene como un año y luego poco a poco, baja el efecto. Digo poco a poco porque muchos pacientes me preguntan, oye, después de un año, por ejemplo, saben que los hilos duran como un año más o menos, enseguida voy a notar, me va a empeorar en la zona tratada, voy a estar peor de lo que estaba. No, el efecto de los hilos luego baja poquito a poco. Luego, si te animas a poner otra vez un poquito más, pues te vendría muy bien, pero no vas a estar peor de lo que estabas. En ese aspecto, te pregunto, doctor, en una única sesión ya se colocan los hilos y esa persona, por ejemplo, con el paso del tiempo que quiere volver a mejorar, ¿es conveniente, le aconsejas que de vez en cuando, después de ese plazo a lo mejor de un año, vuelva a hacerse el tratamiento? Efectivamente, es un tratamiento que se hace en una sesión. Se hace en una sesión y la persona puede incorporarse el mismo día a hacer su vida natural. No le quedan hematomas, no le queda la cara hinchada, no hay inflamación, muy poquito, en caso si aparece inflamación, se puede poner un poco de hielo y al mismo día lo baja, ¿vale? Y efectivamente hay que repetir el tratamiento, bueno, dentro de un año más o menos, año y medio y tal, se puede repetir el tratamiento, pero se coloca en una sesión. O sea, en 20 minutos, en media hora más o menos, ya se puede poner esos hilos y no tarda más que media hora. También quiero decir que el tratamiento es totalmente indoloro. No duele, no molesta, porque antes de ponerlo aplicamos una crema anestésica, ¿vale? O hay veces que los hilos tienen un grosor importante, ponemos un poco de anestesia local para que no moleste nada. En su caso, por ejemplo, hoy le vamos a poner los hilos tensores espiculados. A diferencia de monofilamento, los espiculados tienen sus espículos, tienen sus dientes, digamos, y también, aparte que el material polioxanona activa esos fibroblastos para que generen el colágeno y estire la piel, esos hilos de espiculados tienen su efecto mecánico. O sea, con sus dientes lo que hacen es estirar la piel. Y el efecto, en este caso, se nota inmediatamente. O sea, el paciente, después de tratar, sale inmediatamente con la piel estirada, con la cara estirada, ya se nota el resultado final. Y poco a poco, cuando empiece a generar el colágeno, todavía queda la cara, todavía queda mejor. Último, doctor, animamos también a los hombres a que efectivamente, porque los hombres también tenemos descolgamiento y es un tratamiento que no da volumen, es muy importante. Hay mucha gente que no quiere que vean que está hinchada, está con mucho volumen y tal. Lo que quieren es algo de mejoría para que la gente te vea y te diga, oye, el aspecto sea natural. Eso es, que el aspecto sea natural, que le digan, oye, estás muy bien, tienes la cara descansada y etcétera, etcétera, ¿vale? Así que es el tratamiento para cualquier persona a partir de 35 años más o menos, cuando empieza a caer poco a poco. Aparece el descolgamiento y generamos menos colágeno y por lo tanto, por la gravedad y falta de colágeno, todo esto cae para abajo, ¿vale? Hoy vamos a ver cómo ponemos los hilos, cómo mejora el aspecto, ¿vale? En nuestra paciente tan guapa que tenemos, pero todavía la ponemos un poquito más guapa, Muchísimas gracias al doctor George Beritz y a Chus Rodríguez por esta recomendación. Seguiremos acercándonos hasta la Sernova. Nos vamos a ir a publicidad, pero ya les aviso que a la vuelta estaremos en Turienzo de los Caballeros, en la recreación de una de las batallas, o de las guerras, mejor dicho, más bonitas de nuestra historia. Bueno, una de las batallas que está dentro de la Guerra de la Independencia. Bueno, nos vamos a publicidad, como digo, y a la vuelta mucho más.
¿Cuáles son las características de un mastín para tenerlo ya como mascota, ¿eh? Sobre todo en un sitio grande. Generalmente el mastín es un perro muy tranquilo. Y por aquí tenemos a César y a su pareja ganadora, Perla. Perla, eso es. Esta es la ganadora de algo seguro. Llevo aquí. Claro, aquí está, aquí está. Que ha ganado el premio este año a la mejor oveja churra. Churra, sí, la raza churra. Lo que constituye la identidad de un pueblo. Al fin y al cabo, estas cosas que se vienen haciendo desde hace mil años, por eso creo que es tan importante que recuperen la tradición. Yo creo que lo dice todo esto, ¿no? Las imágenes, lo que se ve aquí. Años atrás, a lo mejor venías en febrero a esta fiesta y igual había, pues, menos de la mitad de la gente. ¿Cuáles son las características de un mastín para tenerlo ya como mascota, ¿eh? Sobre todo en un sitio grande. Generalmente el mastín es un perro muy tranquilo. Y por aquí tenemos a César y a su pareja ganadora, Perla. Perla, eso es. Esta es la ganadora de algo seguro. Llevo aquí. Claro, aquí está, aquí está. Que ha ganado el premio este año a la mejor oveja churra. Churra, sí, la raza churra. Lo que constituye la identidad de un pueblo. Al fin y al cabo, estas cosas que se vienen haciendo desde hace mil años, por eso creo que es tan importante que recuperen la tradición. Yo creo que lo dice todo esto, ¿no? Las imágenes, lo que se ve aquí. Años atrás, a lo mejor venías en febrero a esta fiesta y igual había, pues, menos de la mitad de la gente. Ese reportaje, la batalla en Torienzo de los Caballeros, la veremos en unos instantes. Y el especial de San Blas, en Villamandos y también en Gradefes, el próximo sábado. Y os repito, que antes lo dije también, el domingo, tenemos un especial 8 Magazine Extra Tertulia. El tema, el feminismo, con leoneses, con tertulianos de a pie. Bueno, antes de la publicidad, tuvimos aquí a La Gomia, El Guirrio y El Toro. ¿Lo he dicho bien, Rebeca? Sí. De Carrizo de la Ribera, porque este fin de semana son los Andrujos en Carrizo, el sábado. Pero es que también el sábado son los carnavales en la Virgen del Camino y yo no me los voy a perder si es que no tengo que estar en el otro sitio, claro. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Emma. Víctor Álvarez, concejal de Valverde de la Virgen del Camino. Que digo que yo estaré en la Virgen si no estoy recorriendo la provincia, porque claro, tenemos tantos carnavales que no sé si ir a Patricia, ir a Chus o iré yo a la Virgen del Camino. El problema es que al final hay carnavales en todos los sitios. Es la misma fecha para todos y no se puede estar en todos los lados. Pero 8 Magazine León sí que estará allí. Seguro. No sabemos qué reportero, pero 8 Magazine León estará allí. Y la semana que viene os traeremos un amplio reportaje. Yo estoy encantada de que estés aquí conmigo, pero a mí como que me falta un poco de color, un poco de ambiente, ¿sí? Sí. Llamamos a alguien a ver si... Seguro que aparece alguien de la Virgen. Por ejemplo, ¡los conguitos! ¿Están por ahí los conguitos? Somos los... ¿Cómo era la canción? ¡Guitos! Y estamos requete bien. Vestidos de chocolate con cuerpo de cacahué. Somos los conguitos. Que conguitos, le pasamos la factura de la publicidad. No pasa nada. Tenemos aquí a los conguitos. Muy buenas, chicas. No tenéis micrófono, pero ahora os lo pongo. Pero es que no solo nos acompañan los conguitos, porque tenemos también, Víctor, ¿ah? Los buzos. ¡A los buzos! ¿Hay canción para los buzos? Las buceadoras. Las buceadoras, hola, chicas. Bueno, ahora sí. Ahora yo ya estoy en mi salsa. Bueno, a mí me encantan. Estos son los disfraces, me imagino, que del año pasado, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿En vuestro grupo cuánta gente erais? 30 casi. Pues 30 sí. Buceadores y buceadoras. Sí. Madre mía. ¿Y qué llevas? ¿Cómo es tu disfraz? Un arcón. Lo... Las bombonas de oxígeno, ¿sí? Las gafas y más oxígeno. Uh-huh. Y las aletas. Y las aletas, ¿sí? Eso es. ¿Y este año vais a ir disfrazadas de...? No se puede decir. No. ¿El color? No, no se puede decir. Tampoco. ¿Una pista de algo? No. ¿Es un personaje?
Hay que ir a verlo a la Virgen. Sí. O sea, que no nos decís nada, absolutamente nada. Tienes que ir a verlo. Ay. Bueno, pero cuando veáis a mis compañeros o a mí, nos decís, ¡ey! Que somos nosotras, sí, venís, las buceadoras, venís. ¿Vale? Nos vamos a los conguitos, a ver cómo era la canción. Venga, otra vez. Somos los conguitos y estamos requete bien, vestidos de chocolate con cuerpo de cacahué. Vosotros. Somos ¿vosotros no tenéis canción? No. ¿No? Los buzos no tienen canciones. Bueno, pero inventaros una. ¿Cómo era la canción de los snorkel? Uf, no sabemos, pillas. Yo también. ¿Debajo del agua no se canta o sí? Bajo el mar, bajo el mar. Por ejemplo, esa nos vale también, ¿no? La de la Sirenita, creo que es la de la Sirenita, ¿no? Sí. Vale. Bueno, a ver, los conguitos, ¿cuántos erais el año pasado? Pues sobre 30, yo creo. Uh-huh. 30 más o menos, sí. ¿Y cómo vais? A ver, cuéntame. Bueno, pues está todo hecho a mano. ¿Sí? Hemos trabajado muchas horas para poder hacer los disfraces. Y bueno, pues nada, hemos hecho el conguito con goma Eva. A ver, espera, acércate, tiras. Ven. Ven, ponte aquí delante para que os vea ahí, a ver. ¿Sabes lo que es? ¿Tú alguna vez has desfilado en una pasarela? No. Pues ahora lo vas a hacer aquí, venga, va. Un paseo para adelante, así, ole. Y ahora para acá. Muy bien. Me decías, perdona, así que ibais. Nada, ¿cómo exactamente? Eso, pues es de goma Eva, hemos imprimido el conguito. ¿Sí? Y bueno, hemos hecho muchas tiras y ahí recortar y pegar y bueno, muchas horas, muchas risas y bueno, también pues oye. ¿Y os vale el disfraz del año pasado? Sí. ¿Seguro? ¿No lo habéis tenido que romper un poquito por aquí? No. ¿Pasasteis frío el año pasado? No. Ah, no, claro, porque vais corriendo de un lado para otro y súper calentitas, ¿no? Sí. ¿Y este pelo no pica? No. ¿Y luego cómo te quitas el maquillaje? Con agua. ¿Con agua y jabón? ¿Sí? ¿Y quién te maquilla? Las chicas mayores. Ah, vale. Oye, vamos a hacer una cosa, mira. A ver, les podemos hacer un primer plano. Ah, ¿cómo te llamas tú? ¿Ariadna? Noemí. Y Noemí, claro, es que como están pintadas, mirad ahí, quitamos por favor el rótulo y les cerramos ahí el planito, fijaros qué guapas están. Bueno, tú te has maquillado un poco rápido, tú un poquito así rápido, ¿eh? ¿Este año también os maquilláis? ¡Ay, qué sorpresa! Yo que quería sacar algo, pero no puedo. Vienen bien aleccionados. ¿Este año también hay disfraz? Sí, claro. ¿Y no nos podéis decir nada? Sorpresa. Ay, pero ¿por qué no se dicen los disfraces? Nada. ¿No es mejor decirlo para que nadie nos copie? Pero también podemos decirlo y que nos copien. Ya, es verdad. Una pista, ¿es un personaje? Cantamos mucho. ¿Cantáis? Mucho. Somos los conguitos. No, ¿es eso? No. Que no. Vaya. Y sois mucha gente en el grupo, ya nos habéis comentado. Uh-huh. Vale, no nos vais a adelantar nada entonces. Nada. El color. Colorines. Colorines. Bueno, vale. Bueno, Víctor, son solo dos de los grupos que nos van a acompañar este año, pero son muchos grupos, comparsas. Sí, el año pasado tuvimos más de 500 personas participando y este año los números van a estar por encima, porque de momento cerramos inscripciones mañana. El volumen está siendo superior a las inscripciones del año anterior. No esperábamos que fuera tan bien, porque es un poco antes el carnaval que el año pasado y está más cerca de las navidades, pero la verdad que se anima mucho la gente. El año pasado salió tan bien, nos lo pasamos súper bien en esa jornada, que yo creo que este año, pues los mismos del año pasado y gente nueva, pues se ha animado. No solo es gente del municipio, claro, viene gente de muchos sitios. La mayoría es del municipio, pero sí que viene gente pues de San Andrés, del Alfoz, y bueno, pues se acercan hasta la Virgen y pasan una tarde entretenida, porque además del desfile pues tenemos alguna cosita más. Y bueno, pues gracias también a las empresas del municipio tenemos un montón de lotes, de productos para los premiados y para los ganadores. Uh-huh. Bueno, el sábado, gran desfile de carnaval en la Virgen del Camino a las 6 de la tarde. ¿De dónde sale el desfile? Pues salimos del Salón del Pueblo, recorreremos todas las calles más importantes de la localidad. Básicamente pasamos por las avenidas más importantes, pasamos por la zona del santuario, recorremos también la avenida Aviación al completo, bueno, un paso por todas las calles más importantes para que todo el mundo pueda también disfrutar del evento. Y después el domingo también hay más actividades, sí, hay más desfile. El domingo tenemos gala infantil de carnaval, con actividades para los más pequeños, chuches, chocolatada, bueno, está pensado un poco más el domingo en los peques. Tendremos una actuación de variedades, Nando Caneca será la persona que va a acudir a hacer el show infantil. ¿Sí? Y bueno, pues disfrutaremos allí también con esa actividad para toda la familia.
vamos a disfrutar también de una buena chocolatada y unas buenas chuches para los más pequeños. Eso a mí me encanta. Qué bien se porta el ayuntamiento, ¿eh? ¿A que sí? Una, dos y tres, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Están también bien aleccionados con esto. Sí. No, además, yo tengo que decirles, porque además es mi municipio, que desde el ayuntamiento se hacen muchas, muchas actividades. Y a mí me consta, y no, yo no soy de hacer la pelota, no suelo hacer la pelota así, sin Tony Son, pero es verdad que Víctor es un trabajador nato y que siempre hace mil y una actividades para la gente. Está todo el día con un lío en la cabeza. Muchas veces cuando yo le escribo me dice: mira, Inma, no he podido leer el WhatsApp, porque es que tengo esto y tengo lo otro y tengo no sé qué. Es verdad que es un buen concejal, sí, independientemente complicado. Del partido, del que sea, porque da igual, eres un buen concejal y eso me consta y lo dicen tus propios vecinos. Bueno, intentamos tener alternativas. Es un municipio muy joven, ahí está la media de edad. Todos somos vecinos los que estamos aquí de la Virgen, sí, claro, del Camino o del Ayuntamiento, porque no solo hay de la Virgen, tenemos por aquí también algún vecino de otros pueblos. Pero al final somos gente tan joven que tenemos ganas de hacer cosas en el carnaval, en Navidad, en Semana Santa, cuando sea. Y por eso al final tenemos tanto. No es cosa mía, es que la gente me pide hacer cosas. Entonces, bueno, pues copiando también, una idea. Pero aquí, también podías sentarte en la silla. Ah, bueno, sí. Y escuchar las llamadas y mensajes ya, de la gente, ¿no? A mí me presta nada también verlo y nos lo pasamos muy bien. El carnaval es una jornada muy alegre, los niños se lo pasan estupendamente y los adultos, todos. Sí, es verdad. Bueno, nosotros tenemos una sección que se llama La Voz de los Leoneses, donde los leoneses a través del WhatsApp nos envían notas de audio, nos envían mensajes, nos envían vídeos sobre una situación que sucede en su municipio, su ayuntamiento, o que les pasa a su comunidad de vecinos, alguna queja, alguna reclamación. Pero a mí también me gustaría dirigirme a los vecinos de Valverde de la Virgen para que nos envíen las felicitaciones al concejal. Bueno, no sé, depende. Pero las felicitaciones, como digo, también al ayuntamiento. También invitamos al ayuntamiento a los vecinos de Valverde de la Virgen, que si quieren, que pueden mandarnos esa nota de audio. Pero para que tengan más información, vean este vídeo y tomen nota. ¿Eres vecino de León y te gustaría denunciar públicamente una situación? ¿Tienes alguna sugerencia que darle al ayuntamiento de tu barrio o municipio? 8 Magazine León da voz a tus opiniones, quejas o felicitaciones. Solo tienes que enviarnos una nota de audio al WhatsApp 670 78 22 85 y nosotros la emitiremos en el programa. Recuerda, graba una nota de voz en WhatsApp y envíanosla al 670 78 22 85. La voz de los leoneses en 8 Magazine León. Esa es la voz de los leoneses. A lo largo de todos estos días hemos recibido muchas notas de audio e imágenes. Hoy rescatamos esta nota de audio de una vecina de Gordoncillo. Atentos. Hola, buenas noches. Yo era para denunciar la parada de autobús de Gordoncillo. Como se ve, las ventanas están todas abiertas, han roto los cristales. Por favor, a ver si que sea competencia que nos pongan unos adoquines y que se cierren, porque ahí se pasa mucho frío y cuando tienes que ir de viaje, si llueve, pues cuando llegas estás empapadita. No hay quien soporte en el invierno estar ahí esperando al autobús. Gracias. Hace falta no romperlas, también lo digo, ¿eh? Hay que cuidar el mobiliario urbano. Bueno, pues ahí queda la queja de esta vecina de Gordoncillo. Lo que decíamos, y no tiene por qué ser solo quejas, ni reclamaciones, ni cosas malas, Víctor. También se hacen cosas buenas desde los ayuntamientos, ¿no? Sí, se pueden dar sugerencias, que las sugerencias son positivas, no es nada malo. Es algo bueno y hay veces que pues la gente piensa que no se es accesible en un ayuntamiento y yo creo que tienen que aprovechar pues las cercanías que muchos municipios, muchos consistorios ofrecen a sus vecinos. ¿Habrá alguno que no? Yo creo que la inmensa mayoría hoy en día ya tiene un chip distinto y hace ya más partícipes a todos. O sea que yo creo que hay que acudir, hay que comentar las cosas y no el comentario en el parque, el comentario en el bar, el comentario. No. Vamos a acercarnos, vamos a preguntar, que muchas veces por algún motivo creemos que se hacen las cosas a propósito, igual no. No se están haciendo a propósito mal, sino que se está haciendo de determinada manera y tiene una explicación. Hay que ir al ayuntamiento, hay que preguntar, en este caso Valverde de la Virgen, por supuesto el resto de vecinos en donde residan. Eso es. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Muchas gracias, Conguitos, gracias, Buzos. A mí se me ocurre una cosa, pero no sé si os atrevéis. Como vosotros sois Buzos y vosotras sois Conguitos, ¿qué hacen los Buzos?
buceamos aquí en el suelo. No pasa nada, ¿no? Nos tiramos. Venga, yo me tiro con vosotras. Y los conguitos, ¿qué hacemos? Cantar, ¿no? Y mientras tanto vamos a ver el reportaje de la recreación de la batalla en Turienzo de los Caballeros, que yo estuve allí el domingo, ¿no? Sí, fue el domingo. Vamos a verlo. Venga, al suelo. Vosotros no, vosotros a cantar. Venga, a cantar. Somos los conguitos. Nos encontramos en la localidad leonesa de Turienzo de los Caballeros porque vamos a vivir un momento histórico. Se recrea aquí la batalla que tuvo lugar entre franceses y españoles el 2 de enero de 1809. José Miguel, alcalde de Turienzo de los Caballeros, ¿cómo está? Santa Coloma de Somoza. Santa Coloma de Somoza, sí. Pues muy bien, hoy estamos aquí celebrando pues el 210 aniversario de una batalla y lo que es más importante, recuperando parte de nuestra historia que teníamos perdida y olvidada. Es verdad, bueno, es el primer año que se hace esta recreación. Así es el primer año, porque hemos puesto la placa y ahora nos vamos a proponer todos los años hacer un acto, pues si cabe, más vistoso y con más gente que este año. Bueno, hay muchísima gente, ahora mismo es verdad que acabamos de descubrir ese monolito y ahora la gente se agolpa por aquí para ver una de las recreaciones entre las tropas españolas y francesas. Es un momento histórico para Turienzo de los Caballeros, para Santa Coloma de Somoza, que es el ayuntamiento. Así es, un momento histórico porque ya te digo, somos hijos de nuestra historia y la guerra napoleónica, la verdad que la teníamos totalmente olvidada. Y bueno, es una satisfacción ver que además que ha tenido muy buena acogida entre todos los vecinos del pueblo y del municipio. ¿Con quién hemos contado en esta ocasión para recrear esta batalla? Pues con la Asociación Leonesa de Recreadores, que capitanea de algún modo Arsenio, el alcalde de Astorga, en su faceta de historiador, que es un historiador y un enamorado de las guerras napoleónicas. Uh-huh. Bueno, yo tengo que decirte que la Guerra de la Independencia es el episodio histórico de nuestro país que más me apasiona. También es verdad que tiene mucha culpa a mis profesores de historia del Instituto Valles de Luna, pero es verdad que es una historia apasionante todo lo que hicimos los españoles, ¿no? Con la guerra de guerrillas para poder expulsar a los franceses y recuperar lo que era nuestro. Bueno, y es un hito porque Napoleón consiguió que los españoles nos uniéramos todos, cosa que no deja de ser, bueno, de ser entrañable. Y nada, en la zona esta, la verdad que recordamos esta batalla porque fue una batalla que perdimos, pero muy importante para el desarrollo posterior de la guerra y hizo posible luego recuperar lo que es toda esta comarca y Astorga. Ahora vamos a conocer un poquito más de la historia de esta batalla de Turienzo de los Caballeros con... ¡Uy! ¿Tu cara me suena? Sí, bueno, aunque me veis así vestido de 1808, pues bueno, últimamente pues bueno, tengo responsabilidades públicas en la provincia de León, pero bueno, yo estoy aquí como recreador e historiador napoleónico acompañando al señor alcalde de Santa Coloma de Somoza y a la Junta Vecinal de Turienzo de los Caballeros. Se lo estaba comentando a José Miguel, al alcalde, que para mí este episodio histórico de nuestra España, la Guerra de la Independencia, es una de las más apasionantes y que la gente, si todavía no la conoce, debería informarse y... Ya que no ha podido asistir un día como hoy aquí, pues que cada vez que se hagan recreaciones de las batallas entre las tropas francesas y las españolas, que asistan. Bueno, en esta ocasión los españoles perdimos, pero ganamos la guerra. Ganamos la guerra y como bien se recoge en la placa histórica, estamos aquí para conmemorar un combate de retaguardia que hizo el ejército español para ayudar a sus aliados británicos a retirarse hacia Galicia y el resto del ejército español, pero como bien pone la placa, tres meses después, de enero de 1809, el ejército español contraatacó desde Galicia, expulsó a los franceses más allá del río Órbigo, reconquistó Villafranca del Bierzo y Astorga. Vamos a darles una pequeña clase histórica porque los franceses llegaron a invadir España. Carlos IV estaba por ahí, ese rey Carlos IV, amigo en ese momento de Napoleón. Napoleón quería invadir Portugal, pero nos engañó. Sí, hizo firmar al gobierno español el Tratado de Fontainebleau para que el ejército francés pudiera entrar en España como aliado, pero en realidad vino como enemigo, una invasión encubierta, y bueno, el sueño de Napoleón era conquistar toda Europa, crear los Estados Unidos de Europa, pero por la fuerza,
y haciendo que toda Europa obedeciera al emperador francés y toda Europa estuviera sometida a la hegemonía francesa. Cada país que conquistaba, Napoleón ponía a uno de sus hermanos o parientes o un general francés como monarca. Lo intentó hacer en España, pero los españoles le dimos mucha guerra. Bueno, José I sí que estuvo como rey durante unos meses aquí en nuestro país. Sí, estuvo unos meses, pero y no hubiera sido mal rey, sobre todo comparado con Fernando VII, pero el pueblo español nunca le pudo aceptar porque vino impuesto por las bayonetas de un ejército extranjero y además en un acto de traición de Napoleón a su aliado, que en aquel momento era la España de Carlos IV. ¿Los españoles también en esta zona desplegamos la guerra de guerrillas? Sí, bueno, aquí en León fue un frente de batalla continuo en la guerra de independencia. El ejército español dominaba los puertos de montaña, desde Pajares, Leitariegos, Manzanal y Foncebadón y La Cabrera, y el ejército francés imperial dominaba las llanuras, desde León hasta Lórbigo. Entonces aquí tropas guerrilleras, guerrillas hubo pocos, porque era una zona de combate de los dos ejércitos. Y en medio de estas dos zonas de dominio, pues estaba Astorga, que tan pronto la tomaba el ejército español como la tomaba el ejército francés, y toda esta zona, en la zona de Turienzo, la Somoza, la zona del Órbigo, de las Omañas, fue zona de combate de guerra continuo entre 1809 y 1813. Napoleón nunca pensó que los españoles pudiésemos hacerle frente, de hecho tuvo que venir en persona, él pasó por Valderas, pernoctó en Valderas. Es verdad que nos dejaron los franceses en la Basílica de San Isidoro manga por hombro. Sí. Llegaron aquí las tropas francesas, como decimos, a toda esta zona. Esta batalla la perdimos, ganamos la guerra, repetimos, ganamos la guerra, pero este pueblo, esta localidad, es tan solo una de las 60 localidades donde las tropas francesas lucharon contra los españoles. Sí, a lo largo y ancho de toda la península ibérica se puede hablar de unas 50, 60 localidades, desde grandes ciudades como Zaragoza, Gerona, las batallas de Bailén en Andalucía, los sitios de Astorga, de Valencia, la batalla de la Albuera en Extremadura, el sitio de Cádiz, la batalla de los Arapiles, y luego pequeñas localidades como pequeños pueblos donde hubo grandes acciones que enfrentaron a divisiones enteras del ejército español y del ejército francés, y una de ellas que recuperamos hoy para la historia, muy poco conocida, es la batalla de Turienzo de los Caballeros, que desde luego agradecemos al pueblo de Turienzo, a sus ciudadanos, a su junta vecinal y al Ayuntamiento de Santa Coloma que hayan tenido este gesto de recuerdo pues a la historia de la guerra de independencia. Arsenio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí y acompañarnos. Esteban Álvarez, representante de la Casa de los Tusinos, también ahijado de los marqueses del Marquesado de Astorga, también nos acompaña en un día como hoy, un día histórico, ¿no? Sí, hoy es un día histórico porque es la recreación de la batalla y no podíamos faltar. ¿Y por qué la Casa de los Tusinos está aquí? Porque la Casa de los Tusinos siempre ha luchado a favor de León y a favor de España y hemos sido invitados por el Ayuntamiento de Astorga y el Ayuntamiento de Santa Coloma. Y yo mismo he venido en representación de los marquesados de Astorga porque ellos no han podido acudir en este acto porque tenían un compromiso muy importante en Sevilla con el acto de la capitalidad gastronómica de León. Bueno, y tenemos por aquí las tropas españolas, las francesas no se han atrevido a venir, Napoleón se ha quedado, no sé exactamente dónde. Yo le he escrito un WhatsApp y ni siquiera me ha contestado. O sea que, de momento, hoy es un día fantástico, un día para recordar este episodio histórico y a seguir disfrutando en los próximos capítulos históricos que seguramente también se representarán en la provincia. Efectivamente, además ha habido muchas más batallas en la zona, por ejemplo, de Carrocera, la batalla de Toro de las Dueñas, que fue hace unos 10 años, zona de Pola de Gordón, en Camposagrado, o sea, hay varias batallas en contra, siempre hemos ganado los españoles. La localidad de Turienzo de los Caballeros ya tiene su propio monolito en honor a esa batalla que se libró aquí, en esta zona. En ese momento perdimos la batalla, pero los españoles ganamos la guerra de la independencia.
Bueno, pues ya tenemos aquí con nosotros a Miriam Rodríguez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Has visto? Nosotros también tenemos una buena historia en Tu lienzo de los caballeros. Para hacer una buena película ahí, ¿no? Bueno, a lo mejor acaban los Goya. Bueno, madre mía, los Goya. Menudo tema. Sí. Protagonistas, los abanicos rojos. Sí, sí, sí. Bueno, el feminismo, la oda al feminismo. Sí, bueno, de la oda al feminismo podremos hablar mucho de si era una oda de verdad o si era de, uy, es que ahora toca esto, vamos a meterlo. Postureo, ¿no? Eso es, porque para mí fue un postureo total y absoluto. Pero bueno, es que hay tanto que decir de la gala que... La peor audiencia en 10 años, sí. Ya con eso decimos mucho. ¿Por sí. qué, Miriam? ¿Qué ha pasado? Mira, yo... Lo voy a decir clarísimamente, empecé a verla como todos los años, no me acuerdo hace cuántos años que la veo, o sea, la veo siempre, uh-huh. ¿vale? Empecé a verla, llegué a un punto que dije, me voy a la cama y sigo los premios por Twitter, o sea, no aguanto más, me estaba durmiendo, o sea, es que llegas a un punto que dices, esto es un aburrimiento. Pero por los presentadores, por el guión, por la realización, por los premiados, por los discursos... Es que no sé, o sea, para empezar el speech inicial... Me pareció... Sí, porque de repente Joaquín Reyes desapareció y yo no entendí muy bien por qué. No sé. No sé si fue por sí. algo, con algún motivo no técnico, algo idea. Pasó, o sea, a ver, o a mí, era cosa del guión. Yo cuando dijeron que iban a ser Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, dije, ostras, qué bien. O sea, son dos tíos con los que yo personalmente me río un montón. Sobre sí. todo Ernesto Sevilla me encanta. Sí. No sé qué les pasó. No sé qué les pasó ese día. Desaparecieron por completo. O sea, el sentido del humor, primero, es que se notaba clarísimamente que ciertas bromas la gente que estaba yendo las entendía. Recuerdo en concreto una que le hicieron a Maribel Verdú, ¿sí? que estaba poniendo una cara como diciendo, ¿pero qué me estáis contando? A ver, que son actores y actrices, saben fingir. O sea, que debía estar alucinando. No, de hecho, es verdad, o sea, que últimamente no. en los premios Goya parece como que las bromas están muy relacionadas con las faltas de respeto. Sí. A las personas, a los actores, sí. a los directores, al público en general. Sí, ¿por qué? Sí, no lo sé. ¿Por qué el guión va por ese...? Sí, los comentarios en redes sociales eran sobre todo en esa línea un poco de, bueno, a ver... se están pasando tres pueblos y encima no están haciendo gracia, ¿no? Están cayendo en un humor como muy zafio, sí. pero que al final es que tampoco hace gracia, ¿no? Porque, bueno, parece que siempre recurrir al caca, culo, pedo, pis es gracioso, pero en una gala de premios posiblemente no. Sí, se ha entrevistado a los dos presentadores y dicen que ellos, cuando lo estaban viviendo, estoy tratando de buscar exactamente lo que dijeron, que cuando ellos estaban en la gala, que ellos sí que notaban que a la gente les gustaban las bromas y que, bueno, que sentían que el ambiente les acompañaba. Pero, por lo visto, luego cuando salieron y leyeron Twitter y los comentarios que les mandaba la gente, pues fliparon porque no era así. A ver, cualquiera que viera la gala estaría viendo las caras de algunas de las personas a las que iban dirigidas las bromas. Eran caras de... ¿Qué me estás contando? Sí, sí. O sea, yo estoy, por ejemplo, recuerdo exactamente la de Maribel Verdú fue una de las de... Es que se va a levantar y les va a decir cuatro cosas. También creo que le dijeron algo a Penélope Cruz, que ya ni me acuerdo, porque entre cabezada y cabezada llega un momento que ya te pierdes y me dio la sensación de que tampoco le hizo ninguna gracia, o sea... Hay algunas frases que van a quedar para la posteridad. Sí. Empezamos con Leticia Dolera. Leticia Dolera, sí. De Leticia Dolera, como de costumbre, esta mujer desde los en los últimos tiempos está demostrando que no tiene pelos en la lengua sí. y que va allí a donde va. Actriz de Al salir de clase. ¿Qué nos lo iba a decir? Pero claro, resulta que esta mujer además es directora de cine y como directora de cine es muy consciente de la invisibilización que sufren las mujeres cuando se dedican a hacer, digamos, puestos en el cine que, no, entre comillas, no les corresponden. El entre comillas va porque son siempre, parece que los directores, los cámaras, los guionistas, etcétera, etcétera, como que tienen que ser siempre los hombres. De hecho, es que si vemos las nominaciones, mayoritariamente eran hombres. Vale, pues ella, desde que ha empezado a trabajar al otro lado de las cámaras, ha empezado a ser muy consciente de la realidad sí. y es una de las adalides del feminismo en los últimos tiempos que, o sea, no se calla. Y por supuesto tuvo que dar muestra de ello y le dijo a Joaquín Reyes, os ha quedado un campo de nabos feminista precioso. Repite la frase, para que quede bien clara. Os ha quedado un campo de nabos feminista precioso. ¿Esto por dónde venía? Si tú dices que la gala es por las mujeres, para reivindicar el papel de las mujeres en el cine, y resulta que la presentan dos hombres, la dirige un hombre, la realiza un hombre, el guionista es un hombre, el cámara es un hombre, el no sé qué es un hombre, no sé, no había ninguna por ahí a mano a quien echar, decir, bueno, ven,
ponte tú, anda, guapa, o sea, no sé. Por cierto, ¿viste la conexión que se hizo en Televisión Española en el momento alfombra roja? No, la alfombra roja antes no la llegué del telediario, porque no sé qué lío tuvieron, de repente cortaron, se fueron al telediario, para que luego digan que en la 8 León tenemos errores. Señores, lo todas hacen las cadenas todos los años y no lo entiendo. O sea, ponen la alfombra roja, se van al telediario, telediario como una hora casi de telediario, la gente seguirá entrando, y luego de repente la gala. Vamos a ver, la 1 tienen 4 o 5 canales, ¿por qué no dan el telediario en la 1 y la gala? No, pero la, es que cortaron, la, estaban haciendo una entrevista, no me acuerdo quién, en la alfombra roja, y de repente cortaron la entrevista automáticamente y empezó el telediario. Sí, bueno, a nivel técnico, que tú de esto controlas mucho más que yo, la gala también ha recibido muchísimas críticas, toda la cobertura. Bueno, ayer en Operación Triunfo el sonido se fue, no sé qué pasó con la mesa de sonido, que David Bisbal no pudo cantar, tuvo que hacerlo a capela. Madre mía. Cosas del directo, señores. Ya. Bueno, Cristina Castaño también dijo una de las... dijo una frase bastante... Cristina Castaño, comentada. A ver, por un lado, protagonizó un momento en cuanto a lo que ella dijo que gustó, pero el momento en sí que ella protagonizó tampoco gustó, me explico. La frase que ella dijo fue: este año los Goya los presentan dos hombres, eso está muy bien porque hasta ahora solo lo había presentado uno. Si nos echamos la vista atrás un poco en los últimos años, cierto, era uno, pero bueno. ¿Por qué digo que se le criticó el momento? Porque este tipo de monólogos que se intercalaron a lo largo de la gala fue una de las cosas que la gente achacó más a lo de que esto cada vez es más aburrido. O sea, de repente te plantaban ahí un monólogo de, pues este de Cristina Castaño, el tan comentado de Paquita Salas, etcétera, etcétera, y era como, vale, este año no hay números musicales, pero si hay monólogos, pues esto se va a hacer eterno igualmente. Y se comentó también mucho que era un aburrimiento. Y encima este en concreto era como, qué maravillosos son los cortos, pero al final los creadores de cortos no tienen tiempo para hablar de su obra, o sea... Es como un contrasentido, ¿no? Queremos hacer esto para decir, ay, los cortos nos encantan, viva los cortos, porque todos los años hay mucha polémica porque como que los cortos quedan muy escondidos dentro de los largos y al final quedaron igual. O sea, salió una actriz famosa a hablar de cortos, pero no le dieron la oportunidad a la gente que ha hecho los cortos ganadores de hablar un poco más de su trabajo. La 32ª edición de los premios Goya, hemos hablado, bueno, hemos un poco analizado cómo fue esta gala. Pero no hemos dicho nada de los premios, así rápidamente. Mejor película, mejor actor, bueno, mejor actriz. Pues a ver, la película que ha arrasado, 10 premios, Andía. Una película vasca que vamos a cruzar los dedos a ver si con esta cantidad de premios que ha tenido tiene una distribución más larga. Aquí, que yo sepa, no ha llegado a León. A no ser que la hayan proyectado en el Albéitar, este tipo de cine que ponen los domingos por la tarde, que yo no me entero todos los domingos de qué dan. Aquí, que yo sepa, no ha llegado. Se quejaba muchísimo la gente de qué bien, qué maravilla de película los que la han visto, pero es que no la hemos podido ver prácticamente gente de provincias. No, y que tuvo muchísimos premios, pero no ganó el premio a la mejor película. Sí, esto es algo que se está haciendo como muy popular últimamente en las galas de premios, de le damos un montón de premios a una película, así en plan un poco técnico, pero los gordos se los lleva a otra y es como una especie de reparto que yo no sé muy bien si deja conforme a la gente o no. Pero bueno, Andía, la realidad es que así el único premio más gordo, el de actor revelación y el del guión, porque los demás eran técnicos. La que se llevó los más importantes, que fue mejor película y mejor dirección, fue La librería, de Isabel Coixet. Y luego, Verano 1993 también se llevó 3 premios, que fue mejor directora Nobel, que en los Goya se hace esa distinción, y mejor actor y mejor actriz de revelación. Bueno, repartido y muchas mujeres. Yo no he visto ninguna. Es que, excepto La librería, pero el resto han tenido una distribución muy limitada. Tenemos que comentarlas un día aquí, ¿te parece? A ver si llegan a León. Es que luego tenemos siempre estos problemas. O sea, estamos hablando de películas que, por ejemplo, Verano 1993 fue la seleccionada por la Academia para ir para competir en los Oscar, aunque luego no lo consiguió. Y luego resulta que son películas con una distribución muy limitada. Pues a lo mejor hay que incidir en eso también un poco. Bueno, pues nos hemos liado a hablar de los Goya y teníamos 3 películas preparadas en cartelera. ¿Qué te parece si las dejamos para más adelante? Pues sí, porque bueno, tampoco... Hoy era el día de los Goya. Tampoco era así nada destacable, o sea... Teníamos Los archivos del Pentágono, que es la que más destacable de todas sería. El pasajero
y el cavernícola de animación, sí. Pero las guardamos y hablamos y de ellas en más adelante. Momento. Después de Reyes. Uy, de... de carnaval. Ay, de Reyes, de carnavales. Estoy yo buena. Sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Miriam, por acompañarnos. Y dejamos esas películas ahí. Y si quieres añadir alguna más, porque durante todos estos días alguna saldrá. Están los Oscar al caer, habrá más películas interesantes, seguro. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Gracias. Bueno, vamos a continuar porque tenemos que darles una recomendación buenísima. Una peluquería unisex, vean. Una peluquería unisex que les va a encantar porque además... nos sorprende con numerosos peinados de diferentes tipos. Además, no solo son una peluquería, sino que también son estilistas. Estilistas que trabajan para sanear el cabello de sus clientes y darles el estilo que necesitan. Descuentos del 10% para parados, para mayores de 60 años y para universitarios. Además, los niños hasta 3 años tienen el 50% de descuento, el 50% de descuento. Desde los 3 a los 6 años el 40% y hasta los 9 años tienen un 30%. Isabel Urdiales, estilistas, están en calle San Claudio número 7 junto a los cines Van Gogh. Y además también están en Facebook, podéis seguirles y ahí podéis ver absolutamente todas las fotos de peinados, de cortes de pelo, de tintes que tienen. Hoy es martes y, como todos los martes, tenemos que acercarnos después de 8 Magas y León hasta Viveros del Cercedo con ese programa Naturaleza Viva. Roberto, cuéntanos qué vamos a tener esta noche en cuanto termine el magazine. ¿Qué tal, chicos? Bueno, de todos he sabido la gran importancia que tiene en muchos aspectos el Camino de Santiago. Fijaros si será importante que hasta tiene su rosa, su propia rosa, la rosa Camino de Santiago. Pues bueno, alguna historia del Camino de Santiago y muchas historias de rosales os vamos a traer hoy en nuestra Naturaleza Viva. Serán nada, en unos minutos. Hasta ahora. Bueno, y ahora tenemos que darles unas cuantas recomendaciones, porque precisamente este sábado 10 de febrero a las 8:30 en el Auditorio Ciudad de León, el coro Capella Lauda y la Orquesta Juventudes Musicales de la Universidad de León organizan el concierto Misa de la Coronación. Podéis adquirir vuestras entradas a un precio de 10 euros en las taquillas y en la web del auditorio. Y este fin de semana, muchos carnavales en los que estaremos y la semana que viene, programación especial 8 Magas y León, especial carnavales. Comenzamos la ruta, venga. Bueno, pues ahí tenemos, nos vamos al Antruido de Riaño el sábado 10 de febrero durante todo el día junto con las jornadas gastronómicas del cocido de arvejos de la montaña de Riaño. Disfruten de este Antruido. En Carriza de la Ribera, el sábado 10 de febrero a las 5 de la tarde, los guirrios y los toros, la gomia, la tarara, el pellejo, el hombre de la cancilla. Bueno, muchísimas cosas en Carriza de la Ribera en este antruejo declarado de interés turístico provincial. Carnavales en Santa María del Páramo, también el sábado 10 de febrero a las 5:30, gran desfile de carnaval. El lunes 12 de febrero, desfile infantil a las 5:30 y el miércoles, entierro de la sardina a las 8. Carnavales también en Sahagún, el sábado 10 de febrero a las 6 de la tarde, aunque durante toda la tarde vamos a tener muchas actividades en Sahagún. También estaremos allí. Y ya lo hemos comentado en 8 Magazine León de hoy, en la Virgen del Camino también gran desfile de carnaval el sábado 10 de febrero a las 6 de la tarde y el domingo a las 5:30, gala infantil con actuación de variedades, chocolatada y chuches para los niños. Y los carnavales de León, la Gran Cabalgata, también el sábado 10 de febrero a las 6:30 de la tarde. Estaremos grabando también, haciendo un reportaje muy amplio de esos carnavales. Estaremos por las calles de León para mostrarles el reportaje la semana que viene. Nos vamos a Riello con su zafarronada el sábado 10 de febrero a las 7 de la tarde. Un evento declarado de interés turístico provincial. A las 5 de la tarde el carnaval infantil, a las 7 el encendido de la hoguera y a las 8 baile de disfraces. Chozas de Arriba, carnavales también el 11 de febrero a las 5 de la tarde. También estaremos allí. El 11 de febrero y el domingo a las 6:30 en el pabellón de Azadinos los carnavales.
de esta localidad, del Ayuntamiento de Sariegos, toda la tarde, muchas actividades, ahí las tienen. Y también en Valencia de Don Juan el domingo estará 8 Magas y León a partir de las 6:30, los carnavales, grandes carnavales, en la localidad collantina. Y son solo algunas de las citas carnavaleras que tenemos, porque el lunes estaremos en el Eclair también con el concurso de disfraces. El martes no podemos faltar a los carnavales de La Bañeza, también los carnavales, mejor dicho, los antrojos del Reino de León, y el miércoles el Entierro de la Sardina, y el siguiente sábado los carnavales de Astorga. Madre mía, qué de cosas. Bueno, pues en todo esto vamos a estar. 8 Magas y León con los carnavales. Ustedes que descansen esta noche, que seguro, seguro, seguro que se lo merecen. Mañana regresamos en 8 Magas y León. Mañana miércoles. Besazo, les dejamos con Naturaleza Viva y el Café TV. Chao.